A todos, buenos días. No sé si ya pude compartir pantalla. Sí, se ve súper. Sí, comienzo. Sí, Pedro, por favor. Sí, ya, vale. Bueno, como bien dice profesora Gary, este trabajo fue mi título de... O aserrín de madera. Entonces, como introducción... Instrucción, descripción del problema, el objetivo, la metodología que se implementó, para luego dar paso a lo que es la homogeneización numérica en sí, cómo fue trabajada la geometría del elemento de estudio, que en este caso es un volumen elemental representativo, cuál fue el tamaño que se utilizó, el tipo de mallado utilizado, cuáles son las probetas de ensayo también en la parte experimental, con qué materiales se trabajó. Qué es el material compuesto de plástico madera y cómo es la orientación de las partículas que van al interior de este compuesto. Para luego dar paso a los resultados experimentales y una comparativa también de los resultados numéricos y experimentales. Entonces, brevemente, el problema de este trabajo de investigación era que la cantidad de plástico que se consume, todos sabemos que está en constante aumento. Más aún si hablamos del plástico PET, que es el de las botellas, que nosotros lo vemos día a día. Entonces, la gestión de estos residuos plásticos es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad. Por ejemplo, en Chile se producen más de 55.000 toneladas de PET virgen, de los cuales menos del 15% pasa a ser reciclado. O sea, ahí hay un problema. También, por otro lado, se observa que un 15,5% del total de los residuos sólidos de la industria de la madera, que es aproximadamente un 30%, pertenecen al aserrín generado en aserradero, lo cual también de alguna forma pasa a ser valorizado en lo que es la estufa pellet hoy en día. Pero hay un porcentaje que no se está utilizando para nada, solo para la combustión, digamos. Entonces también se observa que hay una ausencia de información en relación a caracterizar un material compuesto en base de estos dos materiales. Entonces, el objetivo general de esta investigación es fabricar y caracterizar, predecir las propiedades mecánicas de este material a partir de estos desechos reciclables. Entonces, los objetivos específicos son básicamente desarrollar el material, fabricarlo, digamos, con estos materiales, luego caracterizar las propiedades mecánicas de este material con ensayos mecánicos, hicimos un ensayo de flexión. Estudiar la influencia de los parámetros del material en sus propiedades finales, tales como el volumen de fibra, la relación de aspecto, el tamaño y orientación de partículas. Son factores que vamos a ver finalmente que van a ser muy importantes. Y finalmente, predecir y validar de forma paralela con el desarrollo de los ensayos experimentales las propiedades mecánicas del nuevo material a través de simulaciones computacionales con un software comercial. Entonces, una vez validadas estas, es posible probar otras mezclas y ahorrar tiempo en lo que es la experimentación. La metodología. Tengo este esquema para describir que se trabaja en estas dos áreas, teórico-numérico y experimental, donde la parte numérica, digamos, requiere de unos parámetros de entrada, que en este caso son las propiedades del material. Requiere también conocer o tener algún programa. Que trabaje con lo que es la mujer. Un par de teoremas que son los básicos más simples que nos sirven para contrastar los resultados. Y equipos, principalmente una computadora y el software que ya se los comentaba. Por otro lado, la parte experimental requiere, obviamente, los materiales para poder fabricar los materiales compuestos y de unos equipos que tuvo que adquirir la Universidad de Talca, en este caso, en marco de un proyecto. Es un extrusor de polímeros, un equipo inyector de polímeros y una máquina de ensayos universal para hacer los ensayos de flexión en tres puntos, de acuerdo a la norma que está, la norma STM de 790.
Ese es más o menos el bosquejo de lo que se hizo en esta etapa de investigación. Y el objetivo final era contrastar los resultados en el módulo de elasticidad en flexión, en la parte yendo por ambos caminos, digamos. Entonces, ¿qué es el proceso o el método de homogeneización? Este es un método que se utiliza para determinar las propiedades de un material que no es homogéneo, digamos. Entonces, el material pasa a ser homogéneo a partir de un proceso que puede ser iterativo, digamos. Entonces, se parte teniendo una estructura inicial donde nosotros tomamos un punto específico y le hacemos un zoom. Ese es como a grandes rasgos lo que es el proceso de homogeneización. Entonces, tomamos en este caso el volumen elemental representativo, o RBE, como encontramos en inglés, el cual, si lo descomponemos, tenemos la matriz y la fibra. La matriz en este caso es la matriz polimérica y la fibra es el refuerzo de aserrín. Entonces, este BER se somete a distintos esfuerzos, deformaciones unitarias en distintos campos de orientación, donde se va analizando el comportamiento del material y su respuesta. Donde finalmente obtenemos las propiedades del material ya como un homogéneo, no como un material con distintas componentes y distintas propiedades. Entonces acá lo único importante de este proceso es que el largo del BER, digamos, el de la partícula, debe ser suficientemente pequeño para, en contraste con la estructura en sí. Esa es como una de las reglas principales del proceso. Entonces, acá tenemos distintas imágenes con estas deformaciones unitarias, digamos, donde se someten en distintas direcciones. Por ejemplo, la figura A, en la dirección X, en Y, en Z y finalmente en las tres direcciones de corte. Estas imágenes no están muy magnificadas, pero no se ve realmente tan claro el problema. Pero finalmente es un estiramiento del material para determinar, pues, cómo son sus propiedades. Hay dos métodos que son los más simples, que se denominan los métodos de Voigt y de Reuss. El principal, o sea, el primero es el de Voigt que asume un campo de deformaciones que sea uniforme en el BER. El segundo asume un campo de esfuerzos uniforme en el BER. Entonces, las propiedades elásticas o elástica efectiva se calculan diciendo que el límite superior va a ser el de Voigt y el límite inferior va a ser el de Reuss. El problema es que estos métodos son, por una parte, son fáciles de implementar, pero no incluyen la forma o la orientación de las inclusiones o las partículas en este caso. Y que ya veremos que van a ser estas partes justamente lo que van a influenciar en mayor medida los resultados. Entonces, la geometría de las partículas en este caso, de los refuerzos, se pueden modelar como elipsoides. De acuerdo a la teoría que pudimos investigar nosotros, donde se incluyen, por ejemplo, partículas de relleno, escamas, fibras cortas y fibras largas. De esta forma, nosotros asumimos una forma elipsoidal con propiedades transversalmente isotrópicas. Entonces, los parámetros que necesitábamos nosotros eran la longitud, la relación de aspecto y la distribución de tamaño de la partícula. Y para estudiar también la orientación, nosotros planteamos dos tipos de orientación. Una que con partículas aleatoriamente distribuidas o random en tres dimensiones y otra con partículas ligeramente orientadas, de acuerdo a un estudio que también hicimos que voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, a través de un vector unitario en un sistema de coordenadas cartesianas o también en un sistema de coordenadas esféricas, como vemos acá. Entonces, la distribución de estas elipsoides se puede describir mediante un tensor de segundo orden y con valor propio asociado, como describe esta ecuación, donde los vectores propios, EI, que son los que vemos acá, indican las direcciones principales de la alineación de la partícula, que son X, Y o Z. Si lo estamos viendo de acuerdo al sistema cartesiano.
mientras que los valores propios, lambda sub i, que son los que vemos acá, indican las proporciones estadísticas, de 0 a 1. Entonces, si decimos que es 1, va a ser 100% alineado en la dirección x, y el resto tendrá que ser proporcional a lo que resta. Entonces, de estas 9 componentes del tensor de orientación, se reducen solamente a 5, dada la simetría y las condiciones de normalización. Por otro lado, tenemos que las coordenadas cartesianas de una partícula se pueden obtener de las esféricas usando esta transformación, digamos, que nosotros la llevamos finalmente a la matriz del tensor de orientación, donde obtenemos este comportamiento que va a ser el que nosotros vamos a poder evaluar en nuestro estudio. Entonces, el grado de orientación también es otro valor que nos va a describir cuál es la fuerza de la orientación de este tensor de las partículas, digamos. Entonces, a un mayor valor del grado de orientación, vamos a tener una tendencia de las partículas a estar orientadas en una dirección. Por ejemplo, en lambda sub i. En cuanto a la geometría del ver, nosotros, como ya les mencionaba, trabajamos con dos ver. El volumen elemental representativo cúbico para una distribución aleatoria o random, y un volumen elemental representativo con forma de prisma rectangular para una distribución orientada. Acá hay ejemplos, el ver cúbico y el ver con prisma rectangular para partículas ligeramente orientadas. Entonces, bueno, nosotros hicimos un estudio de convergencia también para determinar los tamaños del ver, donde ya las propiedades no variaban de gran forma, y hasta con la ventaja de obtener un mayor beneficio en el tiempo de cálculo también. Entonces, acá lo importante es que trabajamos con estos tres grados de orientación, uno aleatorio y con grado de orientación ligeramente orientada, ¿no? Y se obtuvieron estos tamaños del ver para direcciones X, Y o Z. Entonces, también tenemos tres formulaciones, que es la A, B y C, que trabajan con 5 y 10% de porcentaje de fibra en peso, que también lo voy a describir un poquito más adelante. Y finalmente viene lo que es el mallado, que en este caso trabajamos con un mallado por voxelización, que es un mallado que ahorra bastante tiempo en lo que es el cálculo computacional, y que no tiene grandes percances en cuanto a los resultados, digamos. Entonces, también se hizo un estudio de convergencia con distintos tamaños del voxel. Finalmente, el voxel, para los que no lo conocen, es como una resolución del ver. En este caso optamos por una resolución de 100 por 100 por 100, que son 100 elementos por 100 elementos por 100 elementos de las tres direcciones. Entonces, la harina de madera se estudió de acuerdo al tamizado. Nosotros teníamos que caracterizarla partiendo de un material con un contenido de humedad del 1%, basado en el peso, para lo cual también se hizo un secado del material con 24 horas a una cierta temperatura, todo más o menos estandarizado. Entonces, también tenemos las propiedades del módulo longitudinal y transversal. Nosotros trabajamos con distintos rangos de malla, le asignamos una especie de nomenclatura a estos distintos rangos. Y acá lo importante es que tenemos que ver el tamaño promedio de partícula y el porcentaje de cada uno, el porcentaje retenido de cada uno de estos. Entonces, nosotros con esta información la llevamos a la parte de computacional. Pero antes, para caracterizar aún mejor este tamaño y relación de aspecto, quisimos medirlo de forma real. Para eso trabajamos con un microscopio óptico, modelo Leica, tomando muestras aleatorias de una línea completa de los tamices para estimar una R, una relación de aspecto promedio.
trabajamos con esta, la muestra B y la muestra C. El aserrín tipo B es un tamaño más grande y el aserrín tipo C es un aserrín, digamos, más particulado. Entonces, finalmente, con todo eso, nosotros obtuvimos esta tablita, que fue la que nosotros llevamos a la parte computacional, donde trabajamos, como les digo, con estos tres porcentajes, con estos tres tamaños de partículas, tamaño A, tamaño B y tamaño C. Donde en la gráfica de la derecha podemos ver en rojo el tamaño medio, el ancho medio de partículas que pertenecen a estas composiciones. Donde acá podemos ver que el tamaño mayor es el de la partícula B, que es el que está acá. Eso también va a ser influente en los resultados. Entonces, tenemos la muestra A, la muestra B y la muestra C. La muestra A tiene una distribución de tamaño, distribución de porcentaje, que también va a ir todo eso llevado a lo que es la simulación. En cambio, los tamaños B y C son un 100% en esa simulación de aspecto. Entonces, también tenemos por otro lado el plástico PET, que va a ser utilizado como matriz, que tiene una viscosidad de 0,82 decilitros partido en gramo, por una temperatura de fusión entre 240 y 260 grados Celsius, módulo de Young, cercano a los 2,3 gigapascales y coeficiente de Poisson. Entonces, teniendo toda esta información, nosotros ya nos pasamos a la parte ya experimental para la fabricación del material. Tenemos estas distintas formulaciones donde trabajamos con un 5% y 10% de refuerzo de aserrín, donde el material se prepara en una extrusora de laboratorio equipada con doble tornillo de diámetro 16 milímetros y un alimentador volumétrico de un solo tornillo. Los parámetros acá, una velocidad de los tornillos de 20 revoluciones por minuto, partiendo de una temperatura de 90 hasta llegar a una temperatura de 230 grados Celsius, de acuerdo al perfil de temperatura que muestro en esta imagen. Luego, las diferentes muestras son moldeadas en una máquina de inyección a una temperatura de 237 grados Celsius, donde se obtienen probetas de flexión como las que muestro en esta imagen. Acá nosotros dividimos en cinco zonas, J1 a J5, para obtener... para luego analizar visualmente el grado de orientación de las partículas, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces tomamos un total de 118 partículas a través de las imágenes de la superficie, viéndolas en el plano X y Y, de acuerdo a lo que dividimos acá en esta gráfica anterior. Entonces, para obtener mayor simplicidad, no obviamos lo que es la profundidad, digamos, en la dirección Z. Trabajamos con el grado de orientación en el plano. Entonces, luego de procesar toda esta cantidad de partículas para las distintas muestras, encontramos lo que vemos acá en este tabulado, que son los valores promedio para el grado de orientación. Entonces, tenemos un grado de orientación en AX de cercano a los 0,6, y el resto 0,4 y 0,3 para las otras direcciones. Entonces, esto nosotros nos permite dar un punto inicial para lo que es la orientación ligeramente orientada de las partículas. También, en cuanto a los resultados experimentales, pudimos obtener que para los distintos porcentajes de compuesto del 5 y 10% de madera, pudimos obtener un aumento en lo que es el módulo de flexión. Partimos de un 2,3, 2,4 casi, y llegamos casi a los 3,15, en el mejor de los casos, que el tamaño B, que son las partículas con mayores dimensiones. En cuanto a la resistencia a la flexión, obteníamos una disminución, obviamente el material se vuelve más quebradizo, menos flexible, lo que se traduce en todo este comportamiento. En cuanto al resultado numérico para la formulación con orientación random o partículas aleatorias, se obtienen resultados parecidos a un material
cuasi isotrópicos, es decir, que sus propiedades están todas cercanas en las distintas direcciones, lo que obviamente es esperable para un material con partículas distribuidas en las tres direcciones X, Y o Z. Lo que sí, estos están contenidos en los límites de Voigt y Reuss, como yo les mencionaba, que son los límites superior e inferior, en la dirección axial y transversal, respectivamente. Esto puede ser realizado ya que estamos trabajando con una orientación aleatoria. No tenemos orientaciones, digamos, orientadas en una dirección que nos van a restringir este comportamiento a solamente una dirección axial, digamos. Entonces, los tensores de orientación que obtuvimos para los distintos grados son partiendo de lo que obtuvimos visualmente a través del microscopio de un grado de orientación de 0,6, lo aumentamos a un 0,7, y el otro es el grado de orientación 3, que trabaja con random, que digamos es un tercio por un tercio y un tercio. Está dividido todo en las tres direcciones. Entonces el grado de orientación va a ser más alto para la orientación que esté mayormente orientada en la dirección AXX. Entonces, en cuanto a los resultados experimentales y numéricos, la comparativa que vemos en esta gráfica nos dice que el límite de Voigt es el superior en la dirección X, y el límite de Reuss pasa a ser el inferior en la dirección Y. Y acá lo interesante es que veamos lo que pasa con los ensayos experimentales, que están con su desviación estándar acá, son las líneas negras. Entonces, para el 5%, nosotros tenemos una proximidad con la homogenización y simulación numérica del grado de orientación 1, que es justamente el que nosotros encontramos visualmente para el análisis que se hizo. En cambio, para el 10%, ya tenemos que el 5%, el 60% de orientación no era suficiente, sino que el de 70%, que es el grado de orientación 2, va a ser el que toma más cerca de estos resultados. Lo que se traduce es en que a mayor porcentaje de refuerzo o de fibra, van a tener una tendencia de las partículas a orientarse mayormente en esta dirección, que justamente es la dirección de donde se inyecta el flujo dentro del moldeo de la probeta de flexión. Y por otro lado, también tenemos una comparativa de lo que son los resultados que ya les mencionaba recién, y comparándolo con realmente con los límites de... Esto está tomado con el 10% solamente, con el 10% de fibra. Entonces estamos tomando aquí los límites de Voigt y el límite de Reuss en los extremos, y vemos cuál es el que tiene el mejor comportamiento, que es justamente el experimental B10, con los distintos grados de orientación. En este caso es el grado de orientación O2 y el grado de orientación O1. Se ve que para los casos siguientes, que son el caso A y el caso C, los grados de orientación andan bastante bien, pero en cambio para el caso B10 anduvieron un poco más alejados de lo que era la realidad, pero no tan alejados de lo que era su desviación. Entonces los resultados fueron aceptados de esta forma. Entonces, como conclusión, podemos dividir en una parte experimental y una parte numérica, de forma que lo experimental se verifica que aumenta con el módulo de elasticidad, con el contenido de fibra del material. Partimos de un aumento de un 8 a un 26%, desde un 5 a un 10% de partícula. También se observa que la fibra disminuye la resistencia a la flexión, pero mejora a medida que aumenta la cantidad de refuerzo. Esto es lo que les decía, que el material se volvía un poco más quebradizo, menos flexible. Y numéricamente, bueno, el estudio de la orientación aleatoria nos dice que el material se obtiene casi isotrópico, con sus propiedades que son significativamente más bajos que lo real. Lo que se tradujo en la gran conclusión de que las partículas toman una orientación en el proceso de fabricación. Eso fue lo que finalmente fue el gran conocimiento que obtuvimos de esto. Entonces,
Estas variaciones pueden ser muy sensibles a la orientación espacial de las fibras. Eso es como el gran objetivo, gran información que obtuvimos de y mejorar el control de variables en el proceso, su temperatura, presión, tamaño y partículas luego del procesamiento, y finalmente utilizar algunos modelos de daño para predecir la ruptura. Esa sería mi presentación. Muchas gracias, Pedro. Dejamos unos minutitos de consulta, a ver si aquí en el público tenemos algunas dudas. Pueden dejar las consultas en el chat, como indica la profesora Karin. Bueno, mientras tanto yo tengo una consulta. Aquí hay harto estudio numérico y experimental, ¿cierto? Fue harto trabajo que realizaste. ¿Qué crees que debiese modificarse o el modelo permite trabajar directamente si en esta receta agregáramos los aditivos que permiten, que modifican la unión entre las partículas y la matriz? ¿Hay algo que el modelo debiese recibir como input adicional o simplemente se pueda considerar directamente el cambio de propiedades? Sí, o sea, en este caso, al agregarle un aditivo, el aditivo ya viene en base a un polímero. Entonces ahí obviamente vamos a tener una alteración en lo que es el modelo, que yo estoy trabajando en un comienzo con solo dos materiales, el aserrín de madera y el plástico PET. Entonces si le añadimos un tercer material, por el poco porcentaje o volumen que tenga, habría que estudiar cuál sería su influencia en el modelo actual que tenga. Quizás no va a ser tan influente en eso, pero claro, habría que evaluar ahí quizás alguna propiedad en la interfase que habría que añadir, lo cual, porque obviamente tendríamos mejoras mecánicas en la parte experimental. Entonces eso tendríamos que tratar de llevarlo a la parte de la simulación. Es lo que creo yo. Perfecto. Gracias, Pedro. ¿Hay alguna consulta que quieran realizar por el chat? Aquí hay una consulta. Consulta. ¿Se validó experimentalmente la anisotropía en la resistencia a la flexión, realizando pruebas en más de una dirección? No alcanzo a ver el nombre de quién nace la consulta. Sale A. Álvaro. Salinas. Ah, Álvaro. Sí, validó la anisotropía. Bueno, aquí nosotros por el sistema de la fabricación podemos hacerlo en radio. Fue el alcance que tenía la fabricación en sí del proceso. Y tal como menciono acá en las perspectivas futuras, también hay otros parámetros que no podíamos manejar, como la temperatura de salida, digamos, del proceso de inyección, porque la inyectora de nosotros no era tan de alto estándar, digamos, de alta gama. Entonces la presión y todos esos parámetros no podíamos manejarlo de cierta forma, era todo más manual, digamos. Yo creo que aclarar ahí simplemente que el proceso era bien particular porque un molde que saca la probeta en sí, no es que se genere una placa y de ahí nosotros cortáramos probeta, es una probeta que sale exclusivamente del proceso de inyección. Entonces, es una probeta que está normada para el ensayo, entonces claro, no se puede hacer mucho con eso. Claro, exacto. Hay otra consulta de Alejandro Sáez, dice, ¿es posible considerar que la adhesión entre fibra y matriz sea parecido a un material viscoelástico? Sí, mira, yo creo que sí. ¿Qué es la adhesión?
Claro, porque nosotros estamos partiendo, este estudio se hizo considerando que los materiales están perfectamente unidos entre sí, entonces un material elástico completamente. Entonces, si nosotros le añadimos este aditivo, perdón, no me habla del aditivo, pero nosotros podríamos considerar como un material ya viscoelástico, lo cual no se trabajó de esa forma porque el software tenía ciertas limitantes. Nosotros trabajamos con el software Digimat, que creo que no lo mencioné, pero no pudimos profundizar más en eso, sino que nos trabajamos de la forma perfectamente elástico, con unido perfectamente también lo que es matriz con la partícula. Para un futuro, obviamente, sería más interesante evaluarlo. Bien, y la última pregunta en honor al tiempo y a las siguientes exposiciones de Javier Solís. ¿Qué esperas con más porcentajes de fibra, pero con aditivos de adhesión? ¿Qué Ah, esperarías tú bueno, de tu? eso nosotros ya lo hemos estudiado de acuerdo a lo que se ha visto en otras investigaciones con otros polímeros también que trabajan con estos aditivos que no, nosotros no tenemos aún. Y todos van directamente en una tendencia de aumentar. Llegan hasta, digamos, un 40% de fibra y con porcentajes de 4 o 6% del aditivo y obtienen mejoras bastante considerables que son porcentaje no lo recuerdo en este momento, pero tienen mejoras importantes. Bien, muchas gracias Pedro por tu presentación y por tus respuestas. Gracias Gracias a a todos por tus ustedes también, preguntas también. a los que participaron en las preguntas. Sí, justamente eso está. Gracias, profesor. Sí, claro, hay preguntas.